155! A la merda! El 155! I se salta tota la democràcia. Prefiere la unitat d'Espanya. Creo que no ho de defender, però no defender-la. Se salta les leyes de la democràcia. Bueno, yo creo que han intervenido muchos paramilitares para buscar un poco de apoyo. Ahora, que algún joven de aquí pues, se extralimita un poco de su presión, pero no tiene que ver violencia. I el per què estan avui? És una setmana de molta activitat a nivell de sortir al carrer i avui aprofitem que a Cambrils hi ha molta gent que també ens vegi que a Cambrils estem per la llibertat, les preses polítiques, per les preses polítiques i per la república. Faria una mica de valoració i quantitat de gent que ha assistit a la manifestació. Ho ha apuntat? No. Vull dir, avui podria haver-hi molta gent, el ple més ser 200. Estem al carrer. Estem al carrer. No sé si ho pot fer en castellà, una mica, doncs, el pare de l'orquestra. Vols tu també en castellà? Penso que som... Sí, Manuel Palacios, coordinador de abuelos y abuelas por la democracia y la libertad. Digue-nos, un moment, doni'ns 20 segons, 20 segons. Digue-nos un poc por qué esta noia aquí. Pues por motivo de toda la represión que está mandando el gobierno de España, no España, el gobierno de España contra Cataluña y con las libertades nuestras democráticamente elegidos nuestros representantes. ¿Se esperaban una manifestación así aquí? Hicimos un llamamiento a nivel de las redes sociales de aquí locales, pero nunca se sabe, siempre hay la ilusión de que venga mucha gente, como que a veces pues, también hay mucha gente fuera de vacaciones de aquí de Cambrils. Hoy no se respira la tensión que había otros días. No, nosotros aquí la tensión, aunque la llevamos, aquí en Cambrils se mantiene. La tensión, un poco ordenada, digamos, democráticamente. Vale. Actuaron de forma agresiva y es porque no tienen otra opción y se ven obligados a usar la violencia porque es el único camino que sabes ya que no están dispuestos a negociar. La respuesta de Madrid en los últimos días con la orden de búsqueda y captura del presidente catalán, del expresidente catalán y detenido en Berlín, ¿qué panorama futuro creen que sucederá? ¿Cómo ven el panorama futuro? Estamos viendo que esperamos que Europa despierte un poco, ya que con la fuerza que tenemos aquí en Cataluña es suficiente, pues necesitamos todavía más. No se puede vivir lo que estamos viviendo ahora mismo, que tengamos a gente de nuestros partidos, a políticos nuestros en el cártel, teniendo juicios injustos, sin ninguna acción, y luego por el otro bando, cuando tiene que juzgar a la gente, pues lo saltan por el foro. Entonces esperamos que Berlín sepa abrir los ojos, que creemos que están empezando a abrir los ojos, hay mucha gente que está muy a favor, muchos alemanes que están todos a favor nuestro, lo que pasa es que la prensa española no lo quiere sacar, pero sabemos que sí que están a favor y que se pueda hacer el mandato que todos queremos de uno de los pueblos.